no, al final no me interesa. ¿Qué pasa, mi amor? No, es que, mi amor, quiero seguir con la tradición de entrar con la esposa en brazos, ¿ok? ¡Ay, la esposa en brazos! Bienvenida a su casa, señora de Álvarez. Ah, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Te amo demasiado. Yo también. Yo también te amo demasiado. Y pase lo que pase, tú y yo siempre estaremos juntos. Este departamento es tu casa porque lo puse a tu nombre, es todo tuyo. ¿Qué? Mi amor, no era necesario, estás loco. Yo con solo escuchar que soy la señora de Álvarez, soy inmensamente feliz. Mi vida está completa desde el momento en que me casé contigo. Yo soy el hombre más feliz de la tierra. Y sabes, no hubiera querido que nuestra luna de miel terminara, porque no quiero que acabe tanta felicidad que hemos vivido en estos días. Ay, nuestros días de luna de miel nunca terminarán, porque para mí todos los días eran luna de miel. Estoy al lado del hombre que amo. Mi amor, qué bueno que llegaste. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya pronto son mis días fértiles. Mira. Muy bien. Si todo sale como lo planeamos, pronto podremos tener la familia que siempre hemos soñado. Oye, a ver. Pero no tenemos que esperar esos días para hacer nuestro trabajo. Sí. No. ¡Esteban! ¡Esteban, Esteban! Sí, señor Cervantes. Lo felicito por el software que acaba de presentarnos. Tendrá una proyección transnacional. Como ejecutivo de la empresa, estoy sumamente satisfecho. Pues muchas gracias, señor, por darme la oportunidad de pertenecer a esta empresa. Al contrario, los que tenemos que agradecerle somos nosotros, porque desde que usted trabaja en esta empresa, ha habido una mejoría. De seguir así, muy pronto podrá ser parte de la gerencia. Que tenga muy buen fin de semana. Lo veo aquí, Luis. Claro que sí, señor. Que le vaya bien. ¡Bájate! No, 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 a ver, te doy la cartera. ¡Bájate! Te doy la cartera, tengo aquí el anillo. A ver, te doy también. Oh, cabrón, déjame. No queremos tus porquerías, te queremos a ti. ¡Déjame! ¡Suéltate! ¡No! 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 Este ya se enfrió. Muerto no nos sirve. ¡Vámonos! La cena está lista y la esposa también. Ahora solo falta que llegue el marido para hacer de esta noche otra noche inolvidable. Al marido se le conquista todos los días. ¿Bueno? Sí, yo soy su esposa. ¿Qué? No, no puede ser posible. ¿En qué hospital está? Ok, voy corriendo para allá. Adelante. ¿Cómo está mi hija? Los médicos lo ven muy mal, señora. Le están haciendo todos los estudios posibles para darnos un diagnóstico. Mi hijo tiene que estar bien, hija. ¿Dónde está el médico? Yo la llevo. Necesito hablar con él. Esto que nos está pasando es una gran tragedia, señora. Nunca pensé que la vida nos fuera a poner una prueba tan difícil. Yo lo estaba...
estaba esperando en el departamento con tanto amor. Me arreglé para él. Preparé la cena, todo era tan hermoso, tan perfecto. Y Esteban nunca llegó. Y ahora está aquí en un hospital luchando por su vida. Es una prueba que vamos a superar, hija. Eso tenlo por seguro. Vamos a buscar al médico para que me diga cómo está mi hijo. Vamos, llévame. ¿Dónde se encuentra la habitación del joven Esteban? Sí, gracias. Hija, ¿qué pasó? La policía cree que fue un intento de secuestro fallido en donde Esteban recibió un duro golpe en la cabeza. ¿Y cómo está él, hija? No lo sé, ma. Los médicos le hicieron muchísimos estudios, pero ahorita la mamá de Esteban está con él. Él no logra reaccionar. Doctor, ¿cómo está mi marido? Señora, lamentablemente el cerebro del paciente no muestra ninguna actividad. Esteban, su esposo, se encuentra en coma. No, mi marido no puede estar en coma. Doctor, por favor, ¿qué es lo que procede? Lamentablemente no hay nada que se pueda hacer por Esteban. Sigue con vida gracias a que está conectado a los aparatos necesarios. Pero con pesar les digo que lo recomendable es que lo dejen descansar. No. Y que autoricen que sea desconectado. No, yo no voy a matar a mi hijo. Y tú tampoco tienes que dejar que lo hagan. Hay casos en que las personas que están en coma salen de él. Y yo sé que mi hijo va a salir del coma. Yo lo sé. Por favor, Alina, te lo suplico. No autorices que mi hijo sea desconectado, por favor. Tiene razón, señor. Esteban seguirá con vida porque no debemos perder la esperanza de que va a regresar. Doctor, mi marido no será desconectado porque él va a regresar.
Que ibas a regresar un día para continuar con tu vida. Yo sabía. Hijo mío. Mi amor. Yo sabía que ibas a volver. Hijo. ¡Doctor! ¿Dónde está Lina? No es el momento de hablar de ella. Sí, quiero verla. Tú no vas a ver a esa mujer. ¿Por? Porque es una mujer que no vale la pena. Nunca te amó como decía. Aline es una mala mujer. Es mi esposa. Ella ya no es tu esposa. Es mi mujer. ¿Lo era? Pero mientras estuviste en coma, Alina se cansó muy rápidamente de ti y buscó quien la consolara. Mientras tú estabas en esta cama luchando por tu vida, ella estaba con otro. Dejó de venir a verte, dejó de cuidarte, de amarte. Alina se divorció de ti. Ya no es tu mujer. ¿Todo bien? Sí. Solo que no puedo evitar recordar cuando Esteban se comprometió conmigo. ¿Estás segura de que te quieres casar con Alonso? Yo siempre he querido que rehagas tu vida, pero tienes que hacerla con el hombre que ames verdaderamente.